Es increíble. No. Tócame nada más un pelo para que veas. Tócame un pelo. Te vas porque fuiste la generadora del problema. Oshito, que si quiere plática con nosotros, se va a ella, que es el problema. Ya me va. Siéntate, 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 por favor. Siéntate. No me toques porque grito. Siéntate. Grito. Te vas, por favor. No, es tu voy a ir. Dirigente, es tu dirigente, entiende, maestro. Ah, yo no vengo a dirigirle por ella. Yo vengo por dos comités. Ah, ¿cuáles comités? ¿El de cómo? No, no, no. Hablar. No, no, mira, ya. Déjame mis cosas porque ya me cansé, Juanita. Ya me cansé, como una maldita sea. Ya me cansé. No, no hagamos esto, ¿no? Relájate, siéntate. Un problema. Dame, porque yo no. Siéntate, siéntate, siéntate. Siéntate, siéntate. Siéntate. Y mírame la cara, Jacinta. Siéntate. Ningún problema te puedo hacer. Pochito, ¿se va ella o se va en movimiento y se queda solo? Siéntate, siéntate. Se queda solo. Siéntate. ¿Prefiere a ella o a todos los estados? Te siéntate, siéntese. Civilidad, civilidad. Civilidad. Sí, pero eso es una comisión. Aquí no da orden de una persona. Aquí no da orden una persona. Aquí no da orden una persona. Nos vamos todos y te quedas solo. Sí, aquí no, aquí hay una comisión. Compañera, pues usted es la que dice que no, o sea, la civilidad de la compañera, eso es lo que quieren. Así es la civilidad que ustedes buscan. Estabas negociando en la esquina. Sí, sí, estaba con los del PRI, con los del PAN. Si usted tiene prueba para acusar, adelante, compañera. Pero ese es el problema que hemos tenido. Que inventamos cuentos, mentiras y nos dividimos. Usted ahora me acusa a mí que estoy negociando. Es increíble. Ya. Ya. ¡Wow! Es increíble esa la civilidad que tenemos. Relájate, por favor. Relájate, por favor, relájate. Por favor, Pochito. Relájate, por favor, relájate, relájate. Con dos personas. Usted está aceptando que hablaron con dos personas sin nuestro conocimiento, a nuestras espaldas. No fuimos al oscurito, estamos aquí. Espérate, espérate, deja. Sí, ahora vamos a pedir permiso. Es una transmisión en vivo, es un video de... Sí, es un video exactamente, nada más. Mira, métela con todo, ya ve que queda adentro. Ah, ¿para qué? Ah, no te fijas lo que haces. Mantenerte neutral. Sí, yo me mantengo neutral. Pero tú me acusaste a mí que ya estoy traicionando con gente desconocida. Sí. Ah, bueno, eso yo no sé si está ahí. ¿Por qué? Porque tenía videollamada, ¿cierto? No. Porque incluso el profesor tomó las oficinas. Oye, a ti te... A ver, a ti te ofrecieron, dice la compañera que a ti te... Dijo que iba porque les iban a dar un recurso. Yo le dije, ¿a dónde vas? Y dijo, nos va a ganar un recurso. No, cierto, jamás lo dije yo. No, compañera, usted está equivocada. Su merche. No, eso es mentira. Jamás no he recibido yo un quito de nadie. Yo no he recibido un centavo ni de mi No, es increíble. Nosotros somos los enemigos. Maldito, y mil veces maldito y maldita, si es maldita. Porque aquí las cosas como deben ser. Yo no agarré ni un quito. ¿Quién se agarró? Yo no he agarrado un centavo. ¿Quién se agarró? Ni de ningún cabrón he agarrado un centavo. Pero un centavo ni de nadie. Yo le agarré un centavo. Ay, bendito sea Dios. No es cierto, no, nunca me dijeron. Bueno, que no te dije algo, Ceci. No te dije algo a ti. No te dije yo. Oye, compañera, oye, compañera, esa falta de civilidad que permite Carmina. Oye, es increíble. Wow. Qué lástima, compañera, yo tenía otro concepto a usted, pero usted, qué lástima. Qué lástima, compañera. Porque usted permite toda esta situación. Usted lo permite, no le, cuando no le conviene, no, compañera, qué lástima. Qué lástima, qué lástima. Sus derechos. ¿Cuáles derechos? Sus derechos, tiene derecho. Es militante. Es militante. Que te la hayas cogido es otra cosa. Espérense. Le miro los ojos cuando quiera.
¡Wow! ¡Wow! ¡Su meche! Es increíble, de verdad. Porque se los advertí a ustedes muchas veces. Las patas no las váyanse con la gente. Váyanse. Si quieren, váyanse. Y defienden a su edificio y nosotros defendemos esta posición porque nosotros, él y yo, la tomamos aquí. Yo no he recibido un centavo. Yo vengo por mis propios medios y yo vine a pintar la puerta de mi dinero. ¿Tienes? ¿Tienes? Hace que tiempo vine a quedarme 15 días acá afuera, no vive de arrendero ni mucho menos. Yo sí dije, le acaban de decir, ahora me voy a decir que le van a dar un recurso. La señora quemó su casa en Monterrey. ¿Sabes por qué no tiene a sus hijos? Porque quemó su casa en Monterrey. Por eso, su mecha. Por eso, bueno, por eso.